Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Vamos a realizar una sonda terapéutica, meditación guiada, que es intervenir en el inconsciente aquellas cosas, problemas, inconvenientes que están allá y nosotros ni nos enteramos. Y en este momento, pues vamos a trabajar la tiroides, donde esta glándula necesitamos descodificarla desde las emociones a través de este método terapéutico que sé que les va a ayudar. Pero primero vamos a explicar la tiroides, que es esa glándula que está controlando ciertas o muchas funciones de nuestro querido cuerpo. Ya sabiendo que vamos a trabajar la tiroides, puedes acostarte o estar sentada o sentado, pero de una manera muy cómoda. Iniciemos este proceso de inducción porque vamos a trabajar lo que no está resuelto. Escucha mi voz, la música, colócala en un sonido prudente para llevarte a esa relajación profunda. Muy bien. Escucha mi voz. Escúchala atentamente. Mi voz te ayuda a relajar cada vez más y más. Mi voz te va a llevar a hacer un viaje maravilloso en tu interior, donde vas a aprender mucho, mucho, no solamente sobre este tema de la tiroides, sino sobre el tema de tu espíritu, sobre tus emociones. Escucha atentamente y cada vez que escuchas, sientes cómo te relajas, mi voz te tranquiliza, te sientes tan bien, pero también que ha llegado el proceso de sanación de lo que tú estás padeciendo ahorita. Y te sientes feliz porque le vas a dedicar tiempo a tu alma, a tu bella alma, a lo que es en verdad valioso, a la esencia. Cuento de 10 a 1 y al llegar a 1 estás tan relajada o relajado que sientes una felicidad extraordinaria, que sientes alegría, que ningún ruido te va a entorpecer tu tranquilidad. Y por más estruendoso que sea, será un aliado para tu relajación profunda. 10. 10. Cualquier sonido te ayuda a relajar. Pero toda esta información te guiará y te llevará a ese camino que hemos perdido. 9.
9. Tu cerebro derecho se activa. Aquel que te ayuda a ser más y más y más receptiva o receptivo a ese mundo intangible espiritual. Y tu creatividad se va expandiendo. 8. Muy bien. Te sientes tan bien, pero tan bien, que toda tu alma se está comunicando en este momento con tu cuerpo. 7. 6. 5. Muy relajada o relajado. Todo tu sistema nervioso totalmente relajado. Todas tus células atentas al cambio. Atentas a cambiar conductas. A cambiar muchas reacciones químicas para bien. A comunicarnos con el corazón. 5. Escucha con atención. Vas al camino de la sanación. 4. Tu cuerpo totalmente tranquilo, relajado, en paz. 4. 4. Te reencontrarás con tu alma, donde te vas a dar cuenta que hay cosas que cambiar, donde te vas a dar cuenta que hay cosas, creencias que te están haciendo daño y que tienes que cambiar. Si quieres la sanación. 3. 2. Al llegar a 1, vas a escuchar atentamente y toda esta información quedará grabada en tu inconsciente. Toda esta información te ayudará para salir de la ignorancia, para salir del sistema que nos estaba enfermando. Vamos a salir de ese sistema. 2. Escucha con atención. La música te relaja, mi voz te relaja, y no te preocupes sino de lo que escuchas, que llegará a quedar grabado en tu inconsciente para tu bienestar. 1. Totalmente relajada o relajado. 1. Escucha con atención todo lo que vamos a aprender sobre la tiroides y cómo vamos a sanar. Recuerda que la tiroides controla partes de nuestro cuerpo, muchos órganos. Por eso es importante entender esta parte de nuestro cuerpo. Escucha. Escucha. Escucha tu corazón, porque quien habla es tu corazón. Y vamos a resolver conflictos emocionales. Esos conflictos de supervivencia que creemos que tenemos que estar en cada momento atentos para sobrevivir. Creemos estar en muchos momentos en peligro. No hay ningún peligro.
son peligros creados. También creemos que nuestras relaciones nos afectan, nos atacan. Pero mira, todas tus relaciones son personas o animales o cosas que tienen que estar en armonía contigo. Ahora mírate tú, también tienes que estar en armonía consigo misma o consigo mismo. Y no te preocupes por el tiempo. Aún el tiempo no existe. Solamente en esta dimensión lo medimos para complicar la existencia. Así que no necesitas ni más tiempo, ni el tiempo es largo. No te sientas en muchos acontecimientos como si estuvieras o estuvieran atacándote, o que no puedes tener lo que tú deseas. Siéntete libre de esas creencias. No te sientas impotente frente a lo que viene a diario. Libérate. Libérate. Lo que estamos aquí viviendo es algo maravilloso. Los que estamos viviendo en esta experiencia, ya sabemos que es una experiencia quizá de 80, 90 o un poquito más de años. Y eso pasa muy rápido, tan rápido que para qué preocuparnos. Por eso es que ya empezamos a vivir sin preocuparnos. Alejemos cada resentimiento. Perdonemos a las personas. Y no nos preocupemos si somos rápidos o somos lentos. Seamos lo que cada uno es. Siéntete libre de estas creencias y ves y sientes cómo la tiroides llega a regularse de una manera rápida y empieza a trabajar bien. No la aceleres y la pongas lenta. Por lo tanto, en este momento que estás tan relajada o relajado, entendiendo tantas cosas, que la tiroides inicia un proceso de trabajo equilibrado. No creas que la gente te está humillando o que la gente te mira porque está hablando de ti. Déjalos que sean libres, que miren donde quieran, que hablen lo que quieran. Y aún así hablen de ti, pues tienen la libertad ellos de hablar de ti. No te preocupes por eso. Tú eres tan equilibrada o equilibrado que eres rápida cuando deseas y lento o lenta cuando lo deseas. Sé tú misma o tú mismo, no lo que los otros desean hacer de ti. No te sientas atada o atado
o en impotencia, o que necesitas apoyo de otros. Tú puedes lograr tantas cosas, pero tantas, porque tienes las mismas capacidades de los demás. Lo importante es que tú no te abandones, no te maltrates, sientas que tú eres tú y nadie más. Olvídate del tiempo. Olvídate si estás haciendo o no haciendo. Haz lo que tengas que hacer y toma descanso. Escúchate, en este momento es el lenguaje del amor, es el lenguaje del corazón. No te maltrates más, no te señales ni señales a los demás. Afuera los resentimientos. Y si no puedes darle a todo mundo lo que quieres darle, pues das solamente lo que tú alcanzas a dar. No esperes nada de ellos. Si vas a dar, da. Y dales a muchos desde el amor, sin esperar. No creas que el tiempo se te acabó, que no alcanzas a hacer tantas cosas en un día. Realiza lo que tienes que realizar. Dale a la gente lo que tienes que darle, pero no corras ni te pongas lento o lenta. Tú eres tú y no los demás, y puedes lograr tantas cosas con paciencia, sin resentimientos. Y ya deja esa creencia que quieres que el tiempo pase más lento o que se alargue el día, porque esa creencia afecta a tu tiroides. Entonces saca en este momento esa creencia que no es buena. Y el tiempo pasa en esta dimensión como tiene que pasar. O que el tiempo es muy largo. No te preocupes por esa medida. No te preocupes por lo veloz o lo lento del exterior. Tú te adaptas al exterior y no te extingues. Te adaptas tanto que automáticamente el tiempo no va a estar en contra tuya como tú lo has pensado. En este momento ya el tiempo para ti te es indiferente. Y tu tiroides empieza, esa glándula, a trabajar bien. Y es tan pequeñita que parece esa mariposa que está ubicada debajo de la laringe. Y la amas tanto que ella empieza a secretar las hormonas, esas hormonas tiroideas, de una manera natural, sin presiones, y trabaja bien. Y esa hormona que regula el crecimiento y el desarrollo del organismo, pues está totalmente activada en el equilibrio. Y concentra el yodo que tu sangre necesita, la cantidad que es. Igual a TSH. Y la calcitonina.
esa que actúa a nivel de la matriz ósea. En este momento te sientes muy bien porque se está regulando todo el lenguaje de la hormona de la tiroides, porque está ya entendiendo que tú la entiendes y no le exiges más de lo que no puede dar. Y al dejarla tranquila, ella trabaja de una manera relajada, pero responsablemente para todo tu metabolismo. Así que la tiroides secreta todas las hormonas que están regulando todo tu organismo, lo que le corresponde. Y ese rol que está conectado con el metabolismo del tiempo, ni se acelera ni se pone lenta, sino va de una manera muy regular, porque tú la dejas que trabaje sin presiones. Igual, como tiene que ver con el crecimiento y el mismo desarrollo de tu organismo, entonces tú no te vas a meter desde la mente a dañar el buen funcionamiento de esta glándula. Y ya no la vas a alterar porque te sientes humillada o porque sientes que no puedes hacer lo que tú deseas. Porque ya en este momento tú vas a hacer lo que deseas y te das cuenta que nadie te humilla y que nadie ha estado atacándote. Muy bien. Así que dale la oportunidad a tu tiroides de ser lo que ella es y no lo que tú deseas que sea, o que trabaje como tú deseas. Déjala que ella ya empiece a trabajar sin presiones, como debe de ser, con su propia mentalidad, con su propia personalidad. Deja que tu glándula trabaje en paz, tranquila, y tú la sientes en este momento y agradeces que ahí está trabajando contigo. Y si la has perdido porque te la sacaron, ella sigue trabajando porque no hay imposibles. Sigue trabajando de una manera muy orgánica. Está comunicada con cada célula de tu tiroides energética por voluntad. Por lo tanto, tu voluntad, tu buena voluntad, tu energía empieza a regularse, empieza a recuperarse, y no dependes de nadie, sino de ti misma o de ti mismo. Y ya teniendo voluntad y teniendo toda esa energía, que estás siendo tú mismo, tú misma, y no lo que otros desean, pues la capacidad de tomar decisiones, buenas decisiones en cada situación, se fortalece. Se fortalece. Y estamos creciendo ahora sí de verdad, sin bloqueos, como individuos. Escucha bien, individuos. O sea, autónomos e individuales. Y así como también tiene que ver, como tiene que ver también la tiroides con el sacro, que se encuentra en ese nivel de los órganos genitales
y allí hay un centro de energía que también está conectado con el todo. Entonces en este momento tú te conectas ahora sí con tu sacro, con tus órganos sexuales. Y ya no hay problemas en esta zona porque tú lo integras a todo tu ser biológico con amor y no lo separas, porque ahora sí entiendes que tú eres integral. Y ya no vas a andar censurando tu cuerpo, criticándolo. Ahora sí, tómate descanso y no seas tan hiperactiva o hiperactivo. Eso de que tienes que ya hacer más de tus capacidades, o que tienes que hacer de todo, o que tienes que estar en todo, no lo vuelvas a hacer. Tu tiroides está gritando que ya no aguanta más, que requiere descanso. Así que en este momento vas a empezar a regular tu vida y vas a dedicarte tiempo a ti. Y después, pues continúas haciendo las cosas, pero de una manera del equilibrio. Ya no vas a estar corriendo, pensando en que no hay tiempo, haciendo más de lo debido, sino vas a trabajar de una manera equilibrada, haciendo lo que debes de hacer, lo que debes de proyectar, pero cuidando siempre tu salud. Ya no vas a hacer más de lo debido. Ya no vas a hacer más para que te amen, o para decir que tú sí puedes, o para demostrar. Sino vas a hacer desde el amor, desde tu corazón, desde ese lenguaje de tu corazón, donde no necesitas hacer para otros, para demostrar que eres importante o que puedes hacerlo. No, todo lo que vas a hacer es desde el amor. Y ya no te vas a exigir demasiado, ni le vas a exigir a los otros también mucho, porque los dos están asustados. Entonces saca ese miedo lo más rápido posible, porque los miedos limitan. No te sientes ni atada ni atado. Estás totalmente libre, porque ahora sí te das cuenta que no tienes que actuar para otros o para demostrar que tú puedes, o que tengo que actuar rápido porque hay peligros. No, no hay ningún peligro. En este momento estás tan motivado o motivado que ahora sí te vas a centrar en tus verdaderas necesidades, no las que la sociedad te está inyectando para que tú sufras. Ya no te vas a volver a mentir. No te mientas. Ámate. Haz lo que tengas que hacer de una manera no dañina, de una manera sana. Y en lo más profundo de ti ya sientes sanación, porque ahora sí vas a tomar acciones y decisiones asertivas. No vas a estar en corre, corre, haciendo de todo. Delega, confía, sé flexible y lograrás de una manera equilibrada lo que tú deseas.
Ahora sí te vas a reencontrar con el me quiero, me amo, soy importante y no tengo que demostrarle a nadie lo importante que soy. Y aprendes a amarte, a quererte, a estar en abundancia, pero con sentido de la vida. Y aún estar aquí en el ahora de una manera muy, pero muy feliz. El amor sana. Es el único que salva. Honra a tu yo soy. Y vas a empezar a trabajar tu armonía, tu ser, para que ya no seas hombre o mujer, sino llegues a ser humano. Y vas a vivir en mucha abundancia de felicidad, de salud, de paz, de amor, de dinero. Porque ya estás desbloqueándote, porque toda tu glándula está equilibrada y no está bloqueada. Ahora sí te vas a dar cuenta que esta interiorización que te hace sentir bien, que te devuelve tu amor, que te enseña a amarte, pues ahora sí vas a crear la vida que te gusta desde esa libertad bella, equilibrada también, y tú te das cuenta que eres importante, que te reconocen, pero no por lo que haces, sino por lo que eres, porque se dan cuenta que tú te amas. Y ya no vas a estar en esa urgencia de correr, haciendo de correr, creyendo que hay que estar ocupado. En toda esa ocupación te olvidaste de ti, pero en este momento te recuperas, te reencuentras y vas a seguir de una manera muy natural, supliendo tus necesidades, pero no creyendo que no las suples. Y te complaces tú ahora sí, y no complacer al mundo, porque piensas más en el mundo que en ti, porque piensas más en ese mundo material que en ese mundo tangible. Estás entendiendo en este momento que cuando tú te reencuentras consigo misma o sigo mismo, y te amas y creces desde el amor, y te reencuentras con yo me amo, yo me quiero, y así puedo ya amar a los demás y entenderlos. Pues así desde el amor suples tus necesidades, creces desde el amor, entras a un nivel superior al de la materia, entras al nivel de tu alma, de tu espíritu. Y te vas a dar cuenta, ahora sí, para qué vienes a esta dimensión, a este planeta, para ser mejor, para enfrentar todas esas bajas vibraciones que no son tuyas, son otros. Y como vienes ahora sí con una alta vibración, ahora sí puedes llevar a cabo y entender desde un estado natural todo lo que te conviene y no conviene, y te alejas de lo que no te conviene, y empiezas a crear tu propia vida desde la inteligencia verdadera, desde el amor verdadero, desde la paz verdadera. Es un derecho. Lo que trajiste de niña o de otras vidas,
o de otras existencias que causan miedo, ya no existe eso porque es pasado y el pasado no existe. Y no vas a estar pensando tampoco en tu futuro, porque el futuro es incierto. Si no vives día a día tus proyectos desde el presente, y ya no hay miedo del pasado ni del futuro, vives tu presente. Y en ese pasado, si hay gente que tú crees que te agredió, perdónala, porque ellos no saben lo que dicen o lo que hacen o lo que sienten. Pero tú sí sabes que tú no puedes estar como ellos. Perdónalos. Y todo ese miedo de atrás, de esas vidas pasadas, de una experiencia pasada, desde el perdón, tú te sientes libre, porque tú sí estás trabajando para ti. Y allá ellos sí siguen odiando, sí siguen hiriendo, pero tú no eres ellos. Y cada persona que se presenta tiene un sentido, pero no para que estés con ellos, sino para entender que tú no puedes ser como ellos, sino que tienes que ser mejor. Y que si ellos tienen miedo, tú no puedes estar con miedo. Y que si ellos están demostrando poder, tú, ¿para qué demostrarles también poder? No les cedas tu voluntad a nadie. Tú cedes tu voluntad cuando haces lo que ellos quieren que tú hagas, como ellos desean. Ahora, como la tiroides simbólicamente es el reloj biológico del cuerpo, ya no pienses más en el tiempo, ya no lo conectes a tu existencia, porque el tiempo, pensándolo de esa manera, te está haciendo daño. Deja que ese reloj funcione biológicamente de una manera natural y no de esa manera como tú lo estás haciendo. Ya no vas a pensar en el tiempo, en qué será de mi futuro. Ya no vas a pensar en eso. Ya no te vas a sentir sobrepasado por muchos acontecimientos que suceden y tú no puedes hacer nada. Déjalos que pasen. No creas que tienes que estar corriendo totalmente a diario en buscar más y más, porque la abundancia llega por sí sola, porque tú sabes que eres abundante. Aléjate de esas creencias, que hay mucho miedo, y saca todos los miedos. Porque los miedos son mentales, son creados por nosotros mismos. No te sientas impotente ante esta vida o para lo que viene. Deja que se presente cada día, el día, presente a presente, y vívelo con amor. Te vas a dar cuenta cómo vas regulando un buen funcionamiento de tu tiroides, y ya dejando todos esos resentires, todo lo que tú tienes en tu corazón, sacando todo eso y perdonando, pues llegará ese momento donde tú, en esta libertad, te sientes tan bien y en paz y en armonía, porque no hay miedos, no hay miedo al futuro,
no hay miedo al qué pasará con mis hijos, no hay miedo a qué será mi vejez. No hay miedos ocultos porque en este momento se desvanecen, se van. Y tus sentimientos y emociones empiezan a regularse. Y nadie te está humillando. Era una creencia, una percepción, un chip que estaba ahí, pero nadie te humilla. Ahora sí puedes alcanzar lo que tú deseas con esta libertad. Ahora sí puedes estar en este plano, pero en un plano equilibrado, donde no hay ni frío, no hay ni siquiera problemas, ni te sientes impotente, ni te sientes atado o atada. Eres libre, totalmente libre, hasta el final de los tiempos, hasta la eternidad. Y no te vas a preocupar si hay gente maltratando a otros, es problema de ellos. Tú solamente transmita amor. Al transmitir amor, tu cuerpo se regula, tus células se vuelven amor. Y con tanto amor, las situaciones reales de esta existencia se ven de otra manera, se sienten de otra manera y comprendes de otra manera. No te metas en la vida de los demás. Déjalos que sean y verás que te libras de esa esclavitud de estar pensando en los otros, qué hacen, qué piensan, qué hacen, qué sienten. Déjalos ser. Y tú te vuelves más fuerte, más atractiva o atractivo, porque en tu libertad hay paz. Y te sientes de una manera muy, pero muy sólida, muy seguros. Donde el apoyo eres tú. Donde tu bastón eres tú. Y no los demás. Los demás están viviendo sus propios inconvenientes, sus propios problemas. Allá ellos, pero no son problemas tuyos. Y así como tú, en este momento estás creciendo desde el alma, estás hablando desde el espíritu, desde el lenguaje del corazón, para tu yo soy. Entonces, ahora sí, vas a estar en calma y no sientes esa urgencia porque crees que estabas en peligro. Ahora sí te sientes liviana o liviano. Ahora sí te das cuenta que si hay que dejar un trabajo, lo dejas. Pero por otro que sea más humanizante, mejor. Pero no te afanas porque hay o no hay. Porque sabes que todo lo tienes. Ahora sí eres tan paciente que la glándula empieza a entenderte y empieza a trabajar de una manera equilibrada y te envía todas las hormonas o todos los neuroquímicos de una manera sabia para tu cuerpo y para tus células. Eres hábil y no te sientas frustrado, frustrada porque no lo eres, porque es una creencia, te limitaste en esa creencia, saca esa creencia. Ahora sí te das cuenta que puedes sola y
que no hay que preocuparnos por la vejez. Y empezamos a soñar de nuevo. Empezamos a crear lo que queramos crear, todo para el bienestar. En este momento tu tiroides empieza a secretar todo lo que necesita el metabolismo. Porque tú la dejas en paz, la dejas tranquila, la amas. Y ya lo tienes centrado que no hay tiempo, o que hay que alargar el tiempo, o que hay que ponerlo más lento. Eso no te corresponde, le corresponde a la hormona sin que tú te metas. Y ya en este momento te desconectas de todas las creencias del tiempo. Y ya se regula. Esa creencia la dejas por sí sola que se regule y la glándula trabaja muy bien. Como la glándula tiroides también tiene una relación con el chakra de la garganta y tiene una conexión con tu voluntad y con esa capacidad de tomar decisiones, pues ahora ya tienes tu propia voluntad, tu propia, no la voluntad de otros, y así construyes toda tu vida, tu universo, con esa voluntad fuerte tuya y con unas decisiones asertivas que no enferman ni desequilibran, sino con unas decisiones tan acertadas que suples todas tus necesidades de una manera muy fácil. Y todos los chakras que tengan que ver con esta glándula, pues en este momento se están nivelando, se están abriendo, se están energizando. ¿Por qué? Porque tú ya no vas a trabajar de una manera hiperactiva, sino vas a trabajar de una manera activa, equilibrada, que te va a ayudar a moldear cada espacio de tu vida y a crearla también. Ahora sí, deja a todos tus seres queridos también que creen en ellos mismos y que crean su propia realidad. Déjalos que cada uno sea. Y así como exige respeto, ellos te respetan. Y con tu ejemplo les vas a ayudar a muchos y a muchas personas a buscar su propia voluntad y a buscar su propio ángel, su propia decisión, su propia sabiduría. Y desde tu ejemplo, que ya no te exiges tanto, porque ya sabes cuál es tu capacidad, pues ellos aprenden de ti. Y como ya no tienes miedos de ninguna índole, y eres muy segura o seguro, y ya no te sientes con las manos atadas ni los pies atados, pues puedes caminar de una manera ágil, puedes hacer de una manera hábil, y puedes ser tú mismo desde las buenas acciones que están totalmente motivadas de una manera muy adecuada, y enfrentas este mundo. Porque ahora sí sabes lo que tú eres y todos los poderes que tienes. Sigue adelante, así como lo estás haciendo. Cada vez que tengas una acción, hazla desde el amor, desde la comprensión, desde lo más profundo.
desde hacer lo que se quiere para bien. Y ahora sí te honras, porque ahora sí te das cuenta que el yo soy es universal y el yo soy felicidad, el yo soy salud, el yo soy amor, el yo soy dinero y todo lo que tú deseas, pues vives en abundancia. Y te liberas de tantas emociones que este mensaje para ti es súper importante y le vas a dedicar tiempo. Pero también le vas a dedicar tiempo a tu ser integral. Y vas a crear tu vida desde una manera que a ti te encanta. Porque ahora sí te diste cuenta que eres importante y no tienes que demostrarlo. Ni que te lo digan. Y recuperas todo ese ritmo del baile, de la danza natural, de acuerdo a lo que tú ya eres, que eres paz, amor, serenidad, y te complaces para crecer como un alma, no como un cuerpo. Ahora sí, tú dices, yo me quiero. Desde el alma. Ya te das cuenta para qué estás aquí. Desde el alma te das cuenta que hay cosas más grandes. Y no podemos sufrir por pequeñeces. Ahora sí, ya creando tu propia voluntad, tu propio ser, te sientes tan libre en este momento, tan libre, porque el amor está ahí contigo. Es por eso que te sientes bien libre. Y te cuidas no desde los extremos. Y todos los problemas se están solucionando porque tienes conciencia. Porque ya los conflictos emocionales no te están envolviendo en esa ceguera que nosotros a veces no escuchamos ni vemos. Y ya dejas de ser ciega, sorda o muda. Ahora sí, esta glándula, que es la que necesitas, está sana, regenerada, y ahora sí está presente en tu cuerpo, cumpliendo todas las funciones que cumple de una manera natural. Y como queda debajo de la manzana de Adán, ahí en la parte trasera de la laringe, tú le das desde tu pensamiento ese amor que necesita y la dejas que ella sola trabaje sin intervención de tu mente. Ahora sí, tu glándula está totalmente unida a ti. Ahora sí está tan bien desarrollada que si tiene que achicarse, se achica, porque estaba muy grande. Y si está pequeña y tiene que crecer un poquito más, pues esa glándula empieza a crecer hasta donde tiene que crecer. Y ya esas hormonas que debe producir, como la tiroxina y la triiodotironina, pues están produciendo de una manera muy normal. Y ya está conectada con el hipotálamo y la pituitaria. Y también esa
por esa glándula está produciendo esa hormona, la calcitonina. Pero de esa manera equilibrada, lo necesario, igual la TSH, la que está ejerciendo ese fino control también sobre esa producción de hormonas T3 y T4. Y también está regulando todo ese centro cerebral que produce la TRH, la hormona estimulante también de la TSH. En este momento tú te das cuenta cómo tu cuerpo, tus células están de una manera súper importante, felices, trabajando para ti, porque ya detectaron tu verdadero amor hacia ti misma o hacia ti mismo. Y en tu cuerpo están todos los nutrientes. Y se están gestando toda esa fase del ciclo hormonal. Y el estrés también se va. Y no vas a ser esclava o esclavo de esos médicos que con el lenguaje te han enfermado también. Ahora sí, estás controlando ese ritmo de muchas actividades del cuerpo de una manera equilibrada, porque tú estás ayudando a equilibrar esa hormona de la tiroides, porque tú tienes el poder y ya lo estás haciendo, y tu corazón está latiendo de una manera muy normal, muy tranquila, en paz. Y así va a ser de ahora en adelante. Y todo tu metabolismo del cuerpo empieza a trabajar muy bien, porque está lleno del verdadero amor, del verdadero ser, lleno de ti misma, de ti mismo, del ser. Ya estando en esta tranquilidad, en esta paz, en esta felicidad que sientes, estando en este estado tan tranquilo, siente todo tu cuerpo como está en armonía. En una armonía tan grande que ya no sientes fatiga ni agotamiento, sino te recargas, cada vez eres fuerte, en cada momento muy fuerte, en cada espacio súper fuerte, y desplazas la fatiga y el agotamiento. Se va de tu mente, de tu información, de tu alma, estos dos patrones. La depresión no existe, ni está contigo, también parte con sus maletas y se va. Y sientes tanta felicidad, pero tanta, que ya no ni sabes qué se sentía en momentos depresivos. Porque en este momento te sientes feliz, súper feliz. Siente cada célula cómo están agradeciéndote, cómo están contigo, cómo te aman. Desde el amor es que llega la sanación, y ya todos los problemas, los inconvenientes que tenías pendientes, los solucionaste porque tienes carácter, porque hablas, porque expresas. Ahora sí, eres totalmente feliz y la depresión se va a cambio del verdadero amor y la verdadera paz y la verdadera felicidad. Ya despejando todo esto,
te puedes concentrar tan fácil a diario, porque ya no andas en ese corre-corre que te hacía tanto daño. Ahora sí, te sientes una energía súper positiva, súper motivadora para vivir, para seguir adelante. Porque ahora sí eres tú misma y no lo que el mundo hizo de ti. Ahora sí recuperas tu alma, tu espíritu, y mira cómo eres pura energía. Siente cómo estás tan feliz porque tienes tu propia voluntad y ya no eres manipulada por el mundo ni por las malas creencias. Estás tan bien que ahora sí te puedes concentrar. Ahora sí captas mucha información. Ahora sí entiendes tantas cosas. Y estás tan feliz porque ahora sí tienes el peso deseable. Y no necesitas acudir a dietas o a unas actividades que te hacían daño. Y si querías hacer dieta, pues la vas a hacer de una manera tan equilibrada que tu cuerpo te hablará y te dice si sí está bien o no. Y seguirás el lenguaje del amor, del corazón, del alma, del espíritu. Y si vas a hacer ahora sí actividad física, lo vas a hacer sin afán, sino lleno de amor, con tranquilidad y paz. Y el mundo en este momento te das cuenta que está siendo otro porque lo estás construyendo. Y al construir tu mundo, ahora sí tú eres esa creación desde el bien, pensar bien, sentir bien, hacer bien, estar. Y se regula tanto tu cuerpo, sana tanto tu cuerpo, que ya la piel no es reseca, ni áspera, ni causa picazón. Y tu cuerpo retiene el líquido que tiene que retener para mantener tu cuerpo con la humedad necesaria. Y tu cabello se recupera y tú sientes cómo el cuerpo se regenera, célula tras célula. Cada célula en este momento está llena de amor, está llena de pasión, está llena de vida, de motivación para vivir, de motivación para seguir en este camino hasta cuando sea necesario, y cuando partamos nos vamos totalmente lúcidos, fuertes, felices. La temperatura se regula y te sientes tibia o tibio, y te sientes bien, los calambres se van, el estreñimiento se desaparece, porque ahora sí el cuerpo está trabajando como debe ser, de una manera equilibrada, desde el amor. Si eres mujer, ya los periodos menstruales cumplen sus días equilibrados. Ya no hay abortos involuntarios, ya no hay infertilidad. Porque tú estás creando tu universo desde el equilibrio, desde el amor, desde la naturaleza equilibrada. Ya no existe nerviosismo, ya no estás irritada o irritado. Te sientes tan bien que en este momento revisa todo tu cuerpo, revisa tu alma y verás y sientes cómo estás tan bien, cómo amas a este ser único en el mundo, único en el universo. Y se va todo lo que te causaba daño, porque desde el amor esto no es,
del amor y siente cómo se va todo lo que te hacía daño. Transpiras de una manera muy sabia y tu piel se siente tersa. Tu cabello ahora sí es como debe de ser y tu sensibilidad como es, desde la naturaleza. Ya no hay temblores porque no hay miedos. Ya no hay debilidad porque ya sabes que eres fuerte. Ya no hay ataques de pánico porque no había por qué tenerlos. Era inseguridad y ya no existe la inseguridad. Eres fuerte, valioso, valiosa. Te amas. ¿Y qué importa si otros no me aman? Yo me amo. Porque soy hecho desde el amor, desde la fuente, desde Dios amor. Se van todo tipo de preocupaciones, de pensamientos que causaban insomnio. Ya no existe en ti eso. Ya no está aquellas cosas que te causaban esa intranquilidad, ese insomnio. Estás tan feliz en este momento, tan feliz, porque tú entiendes la naturaleza del espíritu que baña todas las células, que baña todo el ser y que equilibra el bienestar. Ahora sí tu organismo está tan bien, porque tú estás con tu organismo. Y en este viaje tan importante, en este viaje que es corto, tus emociones todas se encuentran biológicamente conectadas con tu cuerpo, con armonía. Ahora sí, ya no necesitas demostrarle a nadie si puedes hacer o no puedes hacer. Solamente ejecutas desde el amor y desde tu amor. Y ahora sí, todo está en paz. Todo está de una manera volando suavemente. Y tu paciencia se alberga en ti. Tienes paciencia para todo. Porque todo requiere de procesos para llegar al resultado óptimo. Eso ahora sí lo entiendes. Y no es cuando tú quieras, sino cuando se cumpla el proceso. Ahora sí disfruta la vida. Disfrutas las personas, disfrutas tu ser. Y ahora sí te das cuenta que tú te responsabilizas de tu vida desde la paz, el amor, la tranquilidad. Y estando así, de esta manera, eres feliz, muy feliz. Porque te das cuenta que ya no vas a sufrir por pendejadas en este mundo. Y no vas a dañar tu bonita existencia. Porque ahora sí sabes vivir para partir bien. Vives bien para partir bien. En el momento justo. Y lo que te queda en esta existencia es bello. Porque ahora sí sabemos vivir. Ahora sí sabemos entender. Concéntrate en tu corazón. Palpita de una manera muy tranquila. En tu respiración, concéntrate. Estás viva o vivo.
y oxigenas felicidad, paz, salud, abundancia, tranquilidad. Todo esto queda muy grabado en tu inconsciente. Muy profunda o profundo te encuentras en este momento. Muy bien. Ahora sí sabes vivir, no bajo tus criterios, sino bajo el criterio de la misma naturaleza, del mismo universo. Tú lo que haces es construirlo cuando te conectas con el corazón, con el alma y con tu universo. Y lo conectas de una manera muy buena, donde hay características como la paz, el amor, la voluntad fuerte, la toma de decisiones asertivas y todo en el amor. Duerme profundamente. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Duerme y escucha de nuevo tu corazón, tu alma, porque la salud viene desde el alma, desde el corazón, desde tu universo. Duerme. Duerme y escúchate. Ámate. Escúchate. Ámate. Ámate. Si amas, puedes amar. Si ayudas, es porque te ayudas. Si comprendes, es porque te comprendes. Y si te alejas de tus cosas tóxicas, te alejas de las personas tóxicas. Porque te amas y te cuidas. Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Vamos a realizar una sonda terapéutica, meditación guiada, que es intervenir en el inconsciente aquellas cosas, problemas, inconvenientes que están allá y nosotros ni nos enteramos. Y en este momento, pues vamos a trabajar la tiroides, donde esta glándula necesitamos descodificarla desde las emociones a través de este método terapéutico que sé que les va a ayudar. Pero primero vamos a explicar la tiroides, que es esa glándula que está controlando ciertas o muchas funciones de nuestro querido cuerpo. Ya sabiendo que vamos a trabajar la tiroides, puedes acostarte o estar sentada o sentado, pero de una manera muy cómoda. Iniciemos este proceso de inducción porque vamos a trabajar lo que no está resuelto. Escucha mi voz, la música, colócalo en un sonido prudente para llevarte a esa relajación profunda. Muy bien. Escucha mi voz. Escúchala atentamente. Mi voz te ayuda a relajar cada vez más y más. Mi voz te va a llevar a hacer un viaje maravilloso en tu interior,
donde vas a aprender mucho, mucho, no solamente sobre este tema de la tiroides, sino sobre el tema de tu espíritu, sobre tus emociones. Escucha atentamente y cada vez que escuchas, sientes cómo te relajas, mi voz te tranquiliza, te sientes tan bien, pero también que ha llegado el proceso de sanación de lo que tú estás padeciendo ahorita. Y te sientes feliz porque le vas a dedicar tiempo a tu alma, a tu bella alma, a lo que es en verdad valioso, a la esencia. Cuento de 10 a 1 y al llegar a 1 estás tan relajada o relajado que sientes una felicidad extraordinaria, que sientes alegría, que ningún ruido te va a entorpecer tu tranquilidad, por más estruendoso que sea, será una guía para tu relajación. Cualquier sonido te ayuda a relajar, pero toda esta información te guiará y te llevará a ese camino que hemos perdido. 9. Tu cerebro derecho se activa, aquel que te ayuda a ser más y más y más receptiva o receptivo a ese mundo intangible espiritual, y tu creatividad se va expandiendo. 8. Muy bien, te sientes tan bien, pero también que toda tu alma se está comunicando en este momento con tu cuerpo. 7, 6, 5, muy relajada o relajado. Todo tu sistema nervioso totalmente relajado. Todas tus células atentas al cambio. Atentas a cambiar conductas. A cambiar muchas reacciones químicas para bien. A comunicarnos con el corazón. 5. Escucha con atención. Vas al camino de la sanación. 4. Tu cuerpo totalmente tranquilo, relajado, en paz. 4. 4. Te reencontrarás con tu alma, donde te vas a dar cuenta que hay cosas que cambiar, donde te vas a dar cuenta que hay cosas, creencias que te están haciendo daño y que tienes que cambiar si quieres la sanación. 3. 2. Al llegar a 1, vas a escuchar atentamente toda esta información que
quedará grabado en tu inconsciente. Toda esta información te ayudará para salir de la ignorancia, para salir del sistema que nos estaba enfermando. Vamos a salir de ese sistema. Dos. Escucha con atención. La música te relaja, mi voz te relaja. Y no te preocupes, sino de lo que escuchas, que llegará a quedar grabado en tu inconsciente para tu bienestar. Uno. Totalmente relajada o relajado. Uno. Escucha con atención todo lo que vamos a aprender sobre la tiroides y cómo vamos a sanar. Recuerda que la tiroides controla partes de nuestro cuerpo, muchos órganos. Por eso es importante entender esta parte de nuestro cuerpo. Escucha. Escucha. Escucha tu corazón, porque quien habla es tu corazón. Y vamos a resolver conflictos emocionales. Esos conflictos de supervivencia que creemos que tenemos que estar en cada momento atentos para sobrevivir. Creemos estar en muchos momentos en peligro. No hay ningún peligro. Son peligros creados. También creemos que nuestras relaciones nos afectan, nos atacan. Pero mira, todas tus relaciones son personas o animales o cosas que tienen que estar en armonía contigo. Ahora mírate tú, también tienes que estar en armonía consigo misma o consigo mismo. Y no te preocupes por el tiempo, aún el tiempo no existe. Solamente en esta dimensión lo medimos para complicar la existencia. Así que no necesitas ni más tiempo. Ni el tiempo es largo. No te sientas en muchos acontecimientos como si estuvieras o estuvieran atacándote, o que no puedes tener lo que tú deseas. Siéntete libre de esas creencias. No te sientas impotente frente a lo que viene a diario. Libérate. Libérate. Lo que estamos aquí viviendo es algo maravilloso. Los que estamos viviendo en esta experiencia, ya sabemos que es una experiencia quizá de 80, 90 o un poquito más de años. Y eso pasa muy rápido, tan rápido que para qué preocuparnos. Por eso es que ya empezamos a vivir sin preocuparnos.
alejemos cada resentimiento, perdonemos a las personas y no nos preocupemos si somos rápidos o somos lentos. Seamos lo que cada uno es. Siéntete libre de estas creencias y ves y sientes cómo la tiroides llega a regularse de una manera rápida y empieza a trabajar bien. No la aceleres y la pongas lenta. Por lo tanto, en este momento que estás tan relajada o relajado, entendiendo tantas cosas, que la tiroides inicia un proceso de trabajo equilibrado. No creas que la gente te está humillando o que la gente te mira porque está hablando de ti. Déjalos que sean libres, que miren donde quieran, que hablen lo que quieran. Y aún así hablen de ti, pues tienen la libertad ellos de hablar de ti. No te preocupes por eso. Tú eres tan equilibrada o equilibrado que eres rápida cuando deseas y lento o lenta cuando lo deseas. Sé tú misma o tú mismo, no lo que los otros desean hacer de ti. No te sientas atada o atado o en impotencia, o que necesitas apoyo de otros. Tú puedes lograr tantas cosas, pero tantas, porque tienes las mismas capacidades de los demás. Lo importante es que tú no te abandones, no te maltrates, sientas que tú eres tú y nadie más. Olvídate del tiempo. Olvídate si estás haciendo o no haciendo. Haz lo que tengas que hacer. Y toma descanso. Escúchate. En este momento es el lenguaje del amor. Es el lenguaje del corazón. No te maltrates más. No te señales ni señales a los demás. Afuera los resentimientos. Y si no puedes darle a todo mundo lo que quieres darle, pues das solamente lo que tú alcanzas a dar. No esperes nada de ellos. Si vas a dar, da. Y dales a muchos desde el amor, sin esperar. No creas que el tiempo se te acabó, que no alcanzas a hacer tantas cosas en un día. Realiza lo que tienes que realizar. Dale a la gente lo que tienes que darle, pero no corras ni te pongas lento o lenta. Tú eres tú y no los demás, y puedes lograr tantas cosas con paciencia, sin resentimientos. Y ya deja esa creencia que quieres que el tiempo pase más lento o que se alargue el día.
porque esa creencia afecta a tu tiroides. Entonces saca en este momento esa creencia que no es buena. Y el tiempo pasa en esta dimensión como tiene que pasar. O que el tiempo es muy largo. No te preocupes por esa medida. No te preocupes por lo veloz o lo lento del exterior. Tú te adaptas al exterior y no te extingues. Te adaptas tanto que automáticamente el tiempo no va a estar en contra tuya como tú lo has pensado. En este momento ya el tiempo para ti te es indiferente. Y tu tiroides empieza, esa glándula, a trabajar bien. Y es tan pequeñita que parece esa mariposa que está ubicada debajo de la laringe, y la amas tanto que ella empieza a secretar las hormonas, esas hormonas tiroideas, de una manera natural, sin presiones, y trabaja bien. Y esa hormona que regula el crecimiento y el desarrollo del organismo, pues está totalmente activada en el equilibrio. Y concentra el yodo que tu sangre necesita, la cantidad que es. Igual a TSH. Y la calcitonina, esa que actúa a nivel de la matriz ósea. En este momento te sientes muy bien porque se está regulando todo el lenguaje de la hormona de la tiroides, porque está ya entendiendo que tú la entiendes y no le exiges más de lo que no puede dar. Y al dejarla tranquila, ella trabaja de una manera relajada, pero responsablemente para todo tu metabolismo. Así que la tiroides secreta todas las hormonas que están regulando todo tu organismo, lo que le corresponde. Y ese rol que está conectado con el metabolismo del tiempo, ni se acelera ni se pone lenta, sino va de una manera muy regular, porque tú la dejas que trabaje sin presiones. Igual, como tiene que ver con el crecimiento y el mismo desarrollo de tu organismo, entonces tú no te vas a meter desde la mente a dañar el buen funcionamiento de esta glándula. Y ya no la vas a alterar porque te sientes humillada o porque sientes que no puedes hacer lo que tú deseas, porque ya en este momento tú vas a hacer lo que deseas y te das cuenta que nadie te humilla y que nadie ha estado atacándote. Muy bien. Así que dale la oportunidad a tu tiroides de ser lo que ella es y no lo que tú deseas que sea, o que trabaje como tú deseas. Déjala
que ella ya empieza a trabajar sin presiones, como debe de ser, con su propia mentalidad, con su propia personalidad. Deja que tu glándula trabaje en paz, tranquila, y tú la sientes en este momento y agradeces que ahí está trabajando contigo. Y si la has perdido porque te la sacaron, ella sigue trabajando porque no hay imposibles. Sigue trabajando de una manera muy orgánica. Está comunicada con cada célula de tu tiroides energética por voluntad. Por lo tanto, tu voluntad, tu buena voluntad, tu energía empieza a regularse, empieza a recuperarse y no dependes de nadie, sino de ti misma o de ti mismo. Y ya teniendo voluntad y teniendo toda esa energía que estás siendo tú mismo, tú misma y no lo que otros desean, pues la capacidad de tomar decisiones, buenas decisiones en cada situación, se fortalece. Se fortalece. Y estamos creciendo ahora sí de verdad, sin bloqueos, como individuos. Escucha bien, individuos. O sea, autónomos e individuales. Y así como también tiene que ver, como tiene que ver también la tiroides con el sacro, que se encuentra en ese nivel de los órganos genitales. Y allí hay un centro de energía que también está conectado con el todo. Entonces, en este momento, tú te conectas ahora sí con tu sacro, con tus órganos sexuales. Y ya no hay problemas en esta zona porque tú lo integras a todo tu ser biológico con amor y no lo separas. Porque ahora sí entiendes que tú eres integral. Y ya no vas a andar censurando tu cuerpo, criticándolo. Ahora sí tómate descanso y no seas tan hiperactiva o hiperactivo. Eso de que tienes que ya hacer más de tus capacidades, o que tienes que hacer de todo, o que tienes que estar en todo, no lo vuelvas a hacer. Tu tiroides está gritando que ya no aguanta más, que requiere descanso. Así que en este momento vas a empezar a regular tu vida y vas a dedicarte tiempo a ti. Y después, pues continúas haciendo las cosas, pero de una manera del equilibrio. Ya no vas a estar corriendo, pensando en que no hay tiempo, haciendo más de lo debido, sino vas a trabajar de una manera equilibrada, haciendo lo que debes de hacer, lo que debes de proyectar, pero cuidando siempre tu salud. Ya no vas a hacer más de lo debido. Ya no vas a hacer más para que te amen, o para decir que tú sí puedes, o para demostrar, sino vas a hacer desde el amor, desde tu corazón, desde ese lenguaje de tu corazón,
donde no necesitas hacer para otros, para demostrar que eres importante o que puedes hacerlo. No, todo lo que vas a hacer es desde el amor. Y ya no te vas a exigir demasiado, ni le vas a exigir a los otros también mucho. Porque los dos están asustados. Entonces saca ese miedo lo más rápido posible. Porque los miedos limitan. No te sientes ni atada ni atado. Estás totalmente libre. Porque ahora sí te das cuenta que no tienes que actuar para otros. O para demostrar que tú puedes. O que tengo que actuar rápido porque hay peligros. No, no hay ningún peligro. En este momento estás tan motivado o motivado que ahora sí te vas a centrar en tus verdaderas necesidades, no las que la sociedad te está inyectando para que tú sufras. Ya no te vas a volver a mentir. No te mientas, ámate. Haz lo que tengas que hacer de una manera no dañina, de una manera sana. Y en lo más profundo de ti ya sientes sanación, porque ahora sí vas a tomar acciones y decisiones asertivas. No vas a estar en corre, corre, haciendo de todo. Delega, confía, sé flexible y lograrás de una manera equilibrada lo que tú deseas. Ahora sí te vas a reencontrar con el me quiero, me amo, soy importante y no tengo que demostrarle a nadie lo importante que soy. Y aprendes a amarte, a quererte, a estar en abundancia, pero con sentido de la vida. Y aún estar aquí en el ahora de una manera muy, pero muy feliz. El amor sana. Es el único que salva. Honra a tu yo. A tu yo soy. Y vas a empezar a trabajar tu armonía. Tu ser, para que ya no seas hombre o mujer, sino llegues a ser humano. Y vas a vivir en mucha abundancia de felicidad, de salud, de paz, de amor, de dinero. Porque ya estás desbloqueándote, porque toda tu glándula está equilibrada. Y no está bloqueada. Ahora sí te vas a dar cuenta que esta interiorización que te hace sentir bien, que te devuelve tu amor, que te enseña a amarte, pues ahora sí vas a crear la vida que te gusta desde esa libertad bella, equilibrada también, y tú te das cuenta que eres importante, que te reconocen, pero no por lo que haces, sino por lo que eres, porque se dan cuenta que tú te amas. Y ya no vas a estar en esa urgencia de correr, haciendo, de correr, creyendo que hay que estar ocupado. En toda esa ocupación te olvidaste de ti,
pero en este momento te recuperas, te reencuentras y vas a seguir de una manera muy natural supliendo tus necesidades, pero no creyendo que no las suples. Y te complaces tú ahora sí, y no complacer al mundo, porque piensas más en el mundo que en ti, porque piensas más en ese mundo material que en ese mundo tangible. Estás entendiendo en este momento que cuando tú te reencuentras consigo misma o consigo mismo y te amas y creces desde el amor y te reencuentras con yo me amo, yo me quiero y así puedo ya amar a los demás y entenderlos, pues así desde el amor suples tus necesidades, creces desde el amor. Entras a un nivel superior al de la materia. Entras al nivel de tu alma, de tu espíritu. Y te vas a dar cuenta, ahora sí, para qué vienes a esta dimensión, a este planeta. Para ser mejor. Para enfrentar todas esas bajas vibraciones que no son tuyas, son otros. Y como vienes ahora sí con una alta vibración, ahora sí puedes llevar a cabo y entender desde un estado natural todo lo que te conviene y no conviene. Y te alejas de lo que no te conviene. Y empiezas a crear tu propia vida desde la inteligencia verdadera, desde el amor verdadero, desde la paz verdadera. Es un derecho. Lo que trajiste de niña o de otras vidas o de otras existencias que causan miedo, ya no existe eso porque es pasado. Y el pasado no existe. Y no vas a estar pensando tampoco en tu futuro, porque el futuro es incierto. Si no vives día a día tus proyectos desde el presente, y ya no hay miedo del pasado ni del futuro. Vives tu presente. Y en ese pasado, si hay gente que tú crees que te agredió, perdónala porque ellos no saben lo que dicen o lo que hacen o lo que sienten. Pero tú sí sabes que tú no puedes estar como ellos. Perdónalos. Y todo ese miedo de atrás, de esas vidas pasadas, de una experiencia pasada, desde el perdón, tú te sientes libre. Porque tú sí estás trabajando para ti. Y allá ellos sí siguen odiando, sí siguen hiriendo. Pero tú no eres ellos. Y cada persona que se presenta tiene un sentido. Pero no para que estés con ellos, sino para entender que tú no puedes ser como ellos, sino que tienes que ser mejor. Y que si ellos tienen miedo, tú no puedes estar con miedo. Y que si ellos están demostrando poder, tú, ¿para qué demostrarles también poder? No les cedas tu voluntad a nadie. Tú cedes tu voluntad cuando haces lo que ellos quieren que tú hagas como ellos desean. Ahora, como la tiroides simbólicamente es el reloj biológico del cuerpo, ya no pienses más en el tiempo, ya no lo conectes a tu existencia, porque el tiempo, pensándolo de esa manera, te está haciendo daño.
Deja que ese reloj funcione biológicamente de una manera natural y no de esa manera como tú lo estás haciendo. Ya no vas a pensar en el tiempo, en qué será de mi futuro. Ya no vas a pensar en eso. Ya no te vas a sentir sobrepasado por muchos acontecimientos que suceden y tú no puedes hacer nada. Déjalos que pasen. No creas que tienes que estar corriendo totalmente a diario en buscar más y más. Porque la abundancia llega por sí sola, porque tú sabes que eres abundante. Aléjate de esas creencias que hay mucho miedo y saca todos los miedos. Porque los miedos son mentales, son creados por nosotros mismos. No te sientas impotente ante esta vida o para lo que viene. Deja que se presente cada día, el día, presente a presente. Y vívelo con amor. Te vas a dar cuenta cómo vas regulando un buen funcionamiento de tu tiroides. Y ya dejando todos esos resentires, todo lo que tú tienes en tu corazón, sacando todo eso y perdonando, pues llegará ese momento donde tú, en esta libertad, te sientes tan bien y en paz y en armonía, porque no hay miedos, no hay miedo al futuro, no hay miedo al qué pasará con mis hijos, no hay miedo a qué será mi vejez, no hay miedos ocultos porque en este momento se desvanecen, se van y tus sentimientos y emociones empiezan a regularse y nadie te está humillando. Era una creencia, una percepción, un chip que estaba ahí, pero nadie te humilla. Ahora sí puedes alcanzar lo que tú deseas con esta libertad. Ahora sí puedes estar en este plano, pero en un plano equilibrado, donde no hay ni frío, no hay ni siquiera problemas, ni te sientes impotente, ni te sientes atado o atada. Eres libre, totalmente libre, hasta el final de los tiempos, hasta la eternidad. Y no te vas a preocupar si hay gente maltratando a otros. Es problema de ellos. Tú solamente transmita amor. Al transmitir amor, tu cuerpo se regula, tus células se vuelven amor. Y con tanto amor, las situaciones reales de esta existencia se ven de otra manera, se sienten de otra manera y comprendes de otra manera. No te metas en la vida de los demás, déjalos que sean y verás que te libras de esa esclavitud de estar pensando en los otros, qué hacen, qué piensan, qué hacen, qué sienten. Déjalos ser. Tú te vuelves más fuerte, más atractiva o atractivo, porque en tu libertad
hay paz. Y te sientes de una manera muy, pero muy sólida, muy seguros. Donde el apoyo eres tú. Donde tu bastón eres tú. Y no los demás. Los demás están viviendo sus propios inconvenientes, sus propios problemas, allá ellos, pero no son problemas tuyos. Y así como tú en este momento estás creciendo desde el alma, estás hablando desde el espíritu, desde el lenguaje del corazón, para tu yo soy, entonces ahora sí vas a estar en calma. Y no sientes esa urgencia porque crees que estabas en peligro. Ahora sí te sientes liviana o liviano. Ahora sí te das cuenta que si hay que dejar un trabajo lo dejas. Pero por otro que sea más humanizante, mejor. Pero no te afanas porque hay o no hay, porque sabes que todo lo tienes. Ahora sí eres tan paciente que la glándula empieza a entenderte y empieza a trabajar de una manera equilibrada y te envía todas las hormonas o todos los neuroquímicos de una manera sabia para tu cuerpo y para tus células. Eres hábil y no te sientas frustrado o frustrada porque no lo eres, porque es una creencia, te limitaste en esa creencia, saca esa creencia. Ahora sí te das cuenta que puedes sola. Y que no hay que preocuparnos por la vejez. Y empezamos a soñar de nuevo. Empezamos a crear lo que queramos crear, todo para el bienestar. En este momento tu tiroides empieza a secretar todo lo que necesita el metabolismo. Porque tú la dejas en paz, la dejas tranquila, la amas. Y ya lo tienes centrado, que no hay tiempo, o que hay que alargar el tiempo, o que hay que ponerlo más lento. Eso no te corresponde, le corresponde a la hormona sin que tú te metas. Y ya en este momento te desconectas de todas las creencias del tiempo. Y ya se regula esa creencia, la dejas por sí sola que se regule y la glándula trabaja muy bien. Como la glándula tiroides también tiene una relación con el chakra de la garganta y tiene una conexión con tu voluntad y con esa capacidad de tomar decisiones, pues ahora ya tienes tu propia voluntad, tu propia, no la voluntad de otros, y así construyes toda tu vida, tu universo, con esa voluntad fuerte tuya y con unas decisiones asertivas que no enferman ni desequilibran, sino con unas decisiones tan acertadas que suples todas tus necesidades de una manera muy fácil. Y todos los chakras que tengan que ver con esta glándula, pues en este momento se están nivelando, se están abriendo, se están energizando. ¿Por qué? Porque tú ya no vas a trabajar de una manera hiperactiva.
sino vas a trabajar de una manera activa, equilibrada, que te va a ayudar a moldear cada espacio de tu vida y a crearla también. Ahora sí, deja a todos tus seres queridos también que creen en ellos mismos y que crean su propia realidad. Déjalos que cada uno sea. Y así como exige respeto, ellos te respetan. Y con tu ejemplo les vas a ayudar a muchos y a muchas personas a buscar su propia voluntad y a buscar su propio ángel, su propia decisión, su propia sabiduría. Y desde tu ejemplo, que ya no te exiges tanto, porque ya sabes cuál es tu capacidad, pues ellos aprenden de ti. Y como ya no tienes miedos de ninguna índole, y eres muy segura o seguro, y ya no te sientes con las manos atadas ni los pies atados, pues puedes caminar de una manera ágil, puedes hacer de una manera hábil, y puedes ser tú mismo desde las buenas acciones que están totalmente motivadas de una manera muy adecuada, y enfrentas este mundo porque ahora sí sabes lo que tú eres y todos los poderes que tienes. Sigue adelante, así como lo estás haciendo. Cada vez que tengas una acción, hazla desde el amor, desde la comprensión, desde lo más profundo, desde hacer lo que se quiere para bien. Y ahora sí te honras, porque ahora sí te das cuenta que el yo soy es universal, y el yo soy felicidad, el yo soy salud, el yo soy amor, el yo soy dinero y todo lo que tú deseas, pues vives en abundancia. Y te liberas de tantas emociones que este mensaje para ti es súper importante y le vas a dedicar tiempo. Pero también le vas a dedicar tiempo a tu ser integral. Y vas a crear tu vida desde una manera que a ti te encanta. Porque ahora sí te diste cuenta que eres importante y no tienes que demostrarlo, ni que te lo digan. Y recuperas todo ese ritmo del baile, de la danza natural, de acuerdo a lo que tú ya eres, que eres paz, amor, serenidad, y te complaces para crecer como un alma, no como un cuerpo. Ahora sí, tú dices, yo me quiero. Desde el alma. Ya te das cuenta para qué estás aquí. Desde el alma te das cuenta que hay cosas más grandes. Y no podemos sufrir por pequeñeces. Ahora sí, ya creando tu propia voluntad, tu propio ser, te sientes tan libre en este momento, tan libre, porque el amor está ahí contigo. Es por eso que te sientes bien libre. Y te cuidas
no desde los extremos. Y todos los problemas se están solucionando porque tienes conciencia, porque ya los conflictos emocionales no te están envolviendo en esa ceguera que nosotros a veces no escuchamos ni vemos. Y ya dejas de ser ciega, sorda o muda. Ahora sí está glándula, que es la que necesitas, está sana, regenerada, y ahora sí está presente en tu cuerpo, cumpliendo todas las funciones que cumple de una manera natural. Y como queda debajo de la manzana de Adán, ahí en la parte trasera de la laringe, tú le das desde tu pensamiento ese amor que necesita y la dejas que ella sola trabaje sin intervención de tu mente. Ahora sí tu glándula está totalmente unida a ti. Ahora sí está tan bien desarrollada que si tiene que achicarse, se achica, porque estaba muy grande. Y si está pequeña y tiene que crecer un poquito más, pues esa glándula empieza a crecer hasta donde tiene que crecer. Y ya esas hormonas que debe producir, como la tiroxina y la triiodotironina, pues se están produciendo de una manera muy normal. Y ya está conectada con el hipotálamo y la pituitaria. Y también esa glándula está produciendo esa hormona, la calcitonina. Pero de esa manera equilibrada, lo necesario. Igual la TSH, la que está ejerciendo ese fino control también sobre esa producción de hormonas T3 y T4. Y también está regulando todo ese centro cerebral que produce la TRH, la hormona estimulante también de la TSH. En este momento tú te das cuenta cómo tu cuerpo, tus células están de una manera súper importante, felices, trabajando para ti, porque ya detectaron tu verdadero amor hacia ti misma o hacia ti mismo. Y en tu cuerpo están todos los nutrientes y se están gestando toda esa fase del ciclo hormonal, y el estrés también se va, y no vas a ser esclava o esclavo de esos médicos que con el lenguaje te han enfermado también. Ahora sí estás controlando ese ritmo de muchas actividades del cuerpo de una manera equilibrada, porque tú estás ayudando a equilibrar esa hormona de la tiroides, porque tú tienes el poder y ya lo estás haciendo, y tu corazón está latiendo de una manera muy normal, muy tranquila, en paz. Y así va a ser de ahora en adelante. Y todo tu metabolismo del cuerpo empieza a trabajar muy bien, porque está lleno del verdadero amor, del verdadero ser, lleno de ti misma, de ti mismo, del ser.
ya estando en esta tranquilidad, en esta paz, en esta felicidad que sientes, estando en este estado tan tranquilo, siente todo tu cuerpo cómo está en armonía. En una armonía tan grande que ya no sientes fatiga ni agotamiento, sino te recargas. Cada vez eres fuerte, en cada momento muy fuerte, en cada espacio súper fuerte, y desplazas la fatiga y el agotamiento. Se va de tu mente, de tu información, de tu alma, estos dos patrones. La depresión no existe, ni está contigo, también parte con sus maletas y se va. Y sientes tanta felicidad, pero tanta, que ya no ni sabes qué se sentía en momentos depresivos. Porque en este momento te sientes feliz, súper feliz. Siente cada célula cómo están agradeciéndote, cómo están contigo, cómo te aman. Desde el amor es que llega la sanación, y ya todos los problemas, los inconvenientes que tenías pendientes, los solucionaste porque tienes carácter, porque hablas, porque expresas. Ahora sí, eres totalmente feliz y la depresión se va a cambio del verdadero amor y la verdadera paz y la verdadera felicidad. Ya despejando todo esto, te puedes concentrar tan fácil a diario, porque ya no andas en ese corre-corre que te hacía tanto daño. Ahora sí, te sientes una energía súper positiva, súper motivadora para vivir, para seguir adelante. Porque ahora sí eres tú misma y no lo que el mundo hizo de ti. Ahora sí recuperas tu alma, tu espíritu. Y mira cómo eres pura energía. Siente cómo estás tan feliz porque tienes tu propia voluntad. Y ya no eres manipulada por el mundo, ni por las malas creencias. Estás tan bien que ahora sí te puedes concentrar. Ahora sí captas mucha información. Ahora sí entiendes tantas cosas. Y estás tan feliz porque ahora sí tienes el peso deseable y no necesitas acudir a dietas o a unas actividades que te hacían daño. Y si querías hacer dieta, pues la vas a hacer de una manera tan equilibrada que tu cuerpo te hablará y te dice si sí está bien o no, y seguirás el lenguaje del amor, del corazón, del alma, del espíritu. Y si vas a hacer ahora sí actividad física, lo vas a hacer sin afán, sino lleno de amor, con tranquilidad y paz. Y el mundo en este momento te das cuenta que está siendo otro porque lo estás construyendo. Y al construir tu mundo, ahora sí tú eres esa creación. Desde el bien, pensar bien, sentir bien, hacer bien, estar. Y se regula tanto tu cuerpo, sana tanto tu cuerpo, que ya la piel no es reseca, ni áspera, ni causa picazón. Y tu cuerpo retiene el líquido que tiene que retener para mantener tu cuerpo con la humedad necesaria.
que tu cabello se recupera y tú sientes cómo el cuerpo se regenera, célula tras célula. Cada célula en este momento está llena de amor, está llena de pasión, está llena de vida, de motivación para vivir, de motivación para seguir en este camino hasta cuando sea necesario, y cuando partamos nos vamos totalmente lúcidos, fuertes, felices. La temperatura se regula. Se regula y te sientes tibia o tibio. Y te sientes bien. Los calambres se van. El estreñimiento se desaparece porque ahora sí el cuerpo está trabajando como debe ser, de una manera equilibrada desde el amor. Si eres mujer, ya los periodos menstruales cumplen sus días equilibrados. Ya no hay abortos involuntarios, ya no hay infertilidad. Porque tú estás creando tu universo desde el equilibrio, desde el amor, desde la naturaleza equilibrada. Ya no existe nerviosismo, ya no estás irritada o irritado. Te sientes tan bien que en este momento revisa todo tu cuerpo. Revisa tu alma y verás y sientes cómo estás tan bien, cómo amas a este ser único en el mundo, único en el universo. Y se va todo lo que te causaba daño, porque desde el amor esto no es del amor. Y siente cómo se va todo lo que te hacía daño. Transpiras de una manera muy sabia y tu piel se siente tersa. Tu cabello ahora sí es como debe de ser y tu sensibilidad como es, desde la naturaleza. Ya no hay temblores porque no hay miedos. Ya no hay debilidad porque ya sabes que eres fuerte. Ya no hay ataques de pánico, porque no había por qué tenerlos. Era inseguridad y ya no existe la inseguridad. Eres fuerte, valioso, valiosa. Te amas. ¿Y qué importa si otros no me aman? Yo me amo. Porque soy hecho desde el amor, desde la fuente, desde Dios amor. Se van todo tipo de preocupaciones, de pensamientos que causaban insomnio. Ya no existe en ti eso. Ya no está aquellas cosas que te causaban esa intranquilidad, ese insomnio. Estás tan feliz en este momento, tan feliz, porque tú entiendes la naturaleza del espíritu que baña todas las células, que baña todo el ser y que equilibra el bienestar. Ahora sí tu organismo está tan bien, porque tú estás con tu organismo. Y en este viaje tan importante, en este viaje que es corto, tus emociones todas se encuentran biológicamente conectadas con tu cuerpo, con armonía. Ahora sí, ya no necesitas demostrarle a nadie si puedes hacer o no puedes hacer.
solamente ejecutas desde el amor y desde tu amor. Y ahora sí, todo está en paz. Todo está de una manera volando suavemente. Y tu paciencia se alberga en ti. Tienes paciencia para todo. Porque todo requiere de procesos para llegar al resultado óptimo. Eso ahora sí lo entiendes. Y no es cuando tú quieras, sino cuando se cumpla el proceso. Ahora sí disfruta la vida. Disfrutas las personas, disfrutas tu ser. Y ahora sí te das cuenta que tú te responsabilizas de tu vida desde la paz, el amor, la tranquilidad. Y estando así, de esta manera, eres feliz, muy feliz. Porque te das cuenta que ya no vas a sufrir por pendejadas en este mundo. Y no vas a dañar tu bonita existencia. Porque ahora sí sabes vivir para partir bien. Vives bien para partir bien. En el momento justo. Y lo que te queda en esta existencia es bello. Porque ahora sí sabemos vivir. Ahora sí sabemos entender. Concéntrate en tu corazón. Palpita de una manera muy tranquila. En tu respiración, concéntrate. Estás viva o vivo. Y oxigenas felicidad, paz, salud, abundancia, tranquilidad. Todo esto queda muy grabado en tu inconsciente. Muy profunda o profundo te encuentras en este momento. Muy bien. Ahora sí sabes vivir, no bajo tus criterios, sino bajo el criterio de la misma naturaleza, del mismo universo. Tú lo que haces es construirlo cuando te conectas con el corazón, con el alma y con tu universo. Y lo conectas de una manera muy buena, donde hay características como la paz, el amor, la voluntad fuerte, la toma de decisiones asertivas y todo en el amor. Duerme profundamente. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Duerme y escucha de nuevo tu corazón, tu alma, porque la salud viene desde el alma, desde el corazón, desde tu universo. Duerme, duerme y escúchate, ámate, escúchate, ámate, ámate. Si amas, puedes amar. Si ayudas, es porque te ayudas. Si comprendes, es porque te comprendes. Y si te alejas de tus cosas tóxicas, te alejas de las personas tóxicas. Porque te amas y te cuidas. Ya estando en esta tranquilidad, en esta paz, en esta felicidad que sientes, y estando en este estado tan tranquilo, siente todo tu cuerpo como está en armonía. En una armonía tan grande
que ya no sientes fatiga ni agotamiento, sino te recargas, cada vez eres fuerte, en cada momento muy fuerte, en cada espacio súper fuerte, y desplazas la fatiga y el agotamiento. Se va de tu mente, de tu información, de tu alma, estos dos patrones. La depresión no existe ni está contigo, también parte con sus maletas y se va. Y sientes tanta felicidad, pero tanta, que ya no ni sabes qué se sentía en momentos depresivos. Porque en este momento te sientes feliz, súper feliz. Siente cada célula cómo están agradeciéndote, cómo están contigo, cómo te aman. Desde el amor es que llega la sanación y ya todos los problemas, los inconvenientes que tenías pendientes, los solucionaste porque tienes carácter, porque hablas, porque expresas. Ahora sí, eres totalmente feliz y la depresión se va a cambio del verdadero amor y la verdadera paz y la verdadera felicidad. Ya despejando todo esto, te puedes concentrar tan fácil a diario porque ya no andas en ese corre-corre que te hacía tanto daño. Ahora sí, te sientes una energía súper positiva, súper motivadora para vivir, para seguir adelante. Porque ahora sí eres tú misma y no lo que el mundo hizo de ti. Ahora sí recuperas tu alma, tu espíritu. Y mira cómo eres pura energía. Siente cómo estás tan feliz porque tienes tu propia voluntad. Y ya no eres manipulada por el mundo, ni por las malas creencias. Estás tan bien que ahora sí te puedes concentrar. Ahora sí captas mucha información. Ahora sí entiendes tantas cosas. Y estás tan feliz porque ahora sí tienes el peso deseable y no necesitas acudir a dietas o a unas actividades que te hacían daño. Y si querías hacer dieta, pues la vas a hacer de una manera tan equilibrada que tu cuerpo te hablará y te dice si sí está bien o no. Y seguirás el lenguaje del amor, del corazón, del alma, del espíritu. Y si vas a hacer ahora sí actividad física, lo vas a hacer sin afán, sino lleno de amor, con tranquilidad y paz. Y el mundo en este momento te das cuenta que está siendo otro porque lo estás construyendo. Y al construir tu mundo, ahora sí tú eres esa creación. Desde el bien, pensar bien, sentir bien, hacer bien, estar. Y se regula tanto tu cuerpo, sana tanto tu cuerpo, que ya la piel no es reseca, ni áspera, ni causa picazón. Y tu cuerpo retiene el líquido que tiene que retener para mantener tu cuerpo con la humedad necesaria. Y tu cabello se recupera y tú sientes cómo el cuerpo se regenera, célula tras célula. Cada célula en este momento está llena de amor, está llena de pasión, está llena de vida, de motivación para vivir.
de motivación para seguir en este camino hasta cuando sea necesario, y cuando partamos nos vamos totalmente lúcidos, fuertes, felices. La temperatura se regula. Se regula y te sientes tibia o tibio. Y te sientes bien. Los calambres se van. El estreñimiento se desaparece porque ahora sí el cuerpo está trabajando como debe ser, de una manera equilibrada desde el amor. Si eres mujer, ya los periodos menstruales cumplen sus días equilibrados. Ya no hay abortos involuntarios, ya no hay infertilidad. Porque tú estás creando tu universo desde el equilibrio, desde el amor, desde la naturaleza equilibrada. Ya no existe nerviosismo, ya no estás irritada o irritado. Te sientes tan bien que en este momento revisa todo tu cuerpo. Revisa tu alma y verás y sientes cómo estás tan bien, cómo amas a este ser único en el mundo, único en el universo. Y se va todo lo que te causaba daño, porque desde el amor esto no es del amor. Y siente cómo se va todo lo que te hacía daño. Transpiras de una manera muy sabia y tu piel se siente tersa. Tu cabello ahora sí es como debe de ser y tu sensibilidad como es, desde la naturaleza. Ya no hay temblores porque no hay miedos. Ya no hay debilidad porque ya sabes que eres fuerte. Ya no hay ataques de pánico, porque no había por qué tenerlos. Era inseguridad y ya no existe la inseguridad. Eres fuerte, valioso, valiosa. Te amas. ¿Y qué importa si otros no me aman? Yo me amo, porque soy hecho desde el amor, desde la fuente, desde Dios amor. Se van todo tipo de preocupaciones, de pensamientos que causaban insomnio. Ya no existe en ti eso. Ya no está aquellas cosas que te causaban esa intranquilidad, ese insomnio. Estás tan feliz en este momento, tan feliz, porque tú entiendes la naturaleza del espíritu que baña todas las células, que baña todo el ser y que equilibra el bienestar. Ahora sí tu organismo está tan bien, porque tú estás con tu organismo. Y en este viaje tan importante, en este viaje que es corto, tus emociones todas se encuentran biológicamente conectadas con tu cuerpo, con armonía. Ahora sí, ya no necesitas demostrarle a nadie si puedes hacer o no puedes hacer. Solamente ejecutas desde el amor y desde tu amor. Y ahora sí, todo está en paz. Todo está de una manera volando, suavemente.
y tu paciencia se alberga en ti. Tienes paciencia para todo, porque todo requiere de procesos para llegar al resultado óptimo. Eso ahora sí lo entiendes. Y no es cuando tú quieras, sino cuando se cumpla el proceso. Ahora sí disfruta la vida. Disfrutas las personas, disfrutas tu ser. Y ahora sí te das cuenta que tú te responsabilizas de tu vida desde la paz, el amor, la tranquilidad. Y estando así, de esta manera, eres feliz, muy feliz. Porque te das cuenta que ya no vas a sufrir por pendejadas en este mundo. Y no vas a dañar tu bonita existencia. Porque ahora sí sabes vivir para partir bien. Vives bien para partir bien. En el momento justo. Y lo que te queda en esta existencia es bello. Porque ahora sí sabemos vivir. Ahora sí sabemos entender. Concéntrate en tu corazón. Palpita de una manera muy tranquila. En tu respiración, concéntrate. Estás viva o vivo. Y oxigenas felicidad, paz, salud, abundancia, tranquilidad. Todo esto queda muy grabado en tu inconsciente. Muy profunda o profundo te encuentras en este momento. Muy bien. Ahora sí sabes vivir, no bajo tus criterios, sino bajo el criterio de la misma naturaleza, del mismo universo. Tú lo que haces es construirlo cuando te conectas con el corazón, con el alma y con tu universo. Y lo conectas de una manera muy buena, donde hay características como la paz, el amor, la voluntad fuerte, la toma de decisiones asertivas y todo en el amor. Duerme profundamente. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Duerme y escucha de nuevo tu corazón, tu alma, porque la salud viene desde el alma, desde el corazón, desde tu universo. Duerme. Duerme y escúchate. Ámate. Escúchate. Ámate. Ámate. Si amas, puedes amar. Si ayudas, es porque te ayudas. Si comprendes es porque te comprendes. Y si te alejas de tus cosas tóxicas, te alejas de las personas tóxicas. Porque te amas y te cuidas. Duerme muy profunda. Más profunda o profundo. Duerme. Todo esto queda grabado en tu inconsciente. Y el inconsciente ejecuta para la sanación cuántica. Para estar bien. El pesimismo se va. No existe. Se va. Se va. Duerme. Uno. Más profundo. Dos. Muy profundo. Tres. Muy profundo. Todos los días te levantarás muy, pero muy alegre,
totalmente diferente, viendo el mundo de una manera y sintiéndolo de otra, pero todo para el bienestar. Te levantarás tan feliz todos los días que te olvidas de todo lo que los doctores te dijeron que tenías. Ya no existe eso, existe la salud, el bienestar, la paz y el amor. Y todas las noches dormirás tan bien, pero tan bien, que serás plácida, plácido en la noche. Ya no hay insomnio y duermes mucho, mucho duermes, muy profunda o profundo. Tan pronto te acuestes todas las noches, solo con decir uno, dos, tres, entras en un sueño profundo, muy profundo. Solo cuando te acuestes, solo cuando quieras descansar, cuando quieras dormir, se logra este sueño profundo, pero nunca manejando, pero sí descansando. Y duermes, duermes, duerme. Con uno, dos, tres, mi voz que es tu voz, entras en un sueño profundo. Uno, dos, tres, muy profundo. Y tu sanación llegó. Ya no sufres de nada que tenga que ver con la tiroides, ni todas sus repercusiones. Ya estás curada de todo lo que decías que tenías. Duerme, duerme profundo, duerme. Uno, dos, tres.